tres enfocaron los ojos. Por favor. Te va a costar trabajo. Te pago $2. Uf, tampoco. Estás loco. Prefiero escucharle a Luis Marcos. Que estuvo además muy bien, ¿eh? Okay, hablamos de varias cosas. Número uno, lo que dice Luis Macas sobre la reunión con el Reyes, etc. Eso ya estamos preparando. Es peligroso. Es peligroso. La línea de nosotros es no mandamos presiones a la Corte, ¿me entienden? Uh-huh. Que la Corte es independiente. Es por eso yo tenía que decir lo que dije. No sé si me escucharon cuando yo hablé. ¿Ah? No sé qué hice con... No, no, Luis y Marcos había hablado. La Mercedes de Dow Jones estaba tratando de seducir. Sí. De decir, sí, vamos a movilizar, ¿me entiendes? Y Texaco puede utilizar eso para decir, mira, estamos manipulando la Corte. Porque ellos dicen que la Corte está bajo presiones políticas. Entonces, cuando él se fue por allá, eso fue muy peligroso para nosotros. Pero él no se dio cuenta. Y eso fue una falta de preparación de Luis Márquez, ¿me entiendes? Porque no fue preparado. María Elena, hazme un favor, soy María Eugenia, déjeme. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no dar la idea que Conay y Luis no están respetando de fondo el proceso. ¿Me entiende? So, en una de las mesas, es importante. Presión, movilizaciones son buenas, pero vienen de otras personas y siempre respeten la independencia de la judicatura, de los jueces. ¿Okay? Eso es importante. Tengo cuidado con eso y hay que manejar eso bien. Okay. Número dos, hablamos de Carlos Vera. Okay. Hemos estado trabajando mucho.